tengo uso de razón. Desde muy pequeño, en mi ciudad natal, que es San Miguel del Monte, y jugué siempre en los potreros de mi ciudad. Y cuando llegué a Quilmes a hacer una prueba ya para poder jugar, ahí empecé a ser portero. César Luis Menotti me convoca para jugar el Mundial 78. Y hoy puedo decir que yo jugué casi un Mundial perfecto. Bueno, yo en ese momento era el arquero preferido. Me preferían a mí la gente, el periodismo. Y tuve la suerte de ser convocado, de jugar la Copa del Mundo, que es un compromiso tremendo para cualquier jugador, y también un orgullo inmenso poder y sentir defender la camiseta de nuestro país. Es muy difícil que un buen portero joven de nuestro país poder pedirle que se quede en Argentina. El poder adquisitivo que tiene el fútbol europeo hace que sea imposible para el fútbol argentino retenerlo. Por más que uno quiera, no puede, porque hay mucho dinero de por medio. Y bueno, hay muy buenos porteros, pero bajo mi punto de vista, yo creo que a Argentina hoy le falta el portero distinto, que esté arriba de todos, aunque sea uno. Bueno, en este momento estamos en el Estadio Monumental, donde se jugó la Copa del Mundo en el año 1978, la final de la Copa del Mundo. El rival fue Holanda, muy, muy difícil. Menotti no preparó al equipo para jugar la Copa del Mundo. Menotti preparó física, tácticamente y moralmente a este equipo de la selección argentina para jugar la final de la Copa del Mundo. El último minuto del juego, el balón pega en el palo y casi perdemos la final. Terminaron los 90 minutos, fuimos al alargue y ahí apareció la tenacidad, la garra, el espíritu, la fuerza del jugador argentino. Cuando terminó el juego, fue una fiesta a nivel nacional. Y tanta la alegría, que fue una cosa que nos quedó en nuestra retina, en nuestro recuerdo. Y es algo inolvidable.